Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Y tenemos 22 de febrero. Y les comento una cosa respecto al examen del sábado. Entonces, vamos a quedar siempre en el horario acordado. Uno. En el horario de 8 a 11 a.m. Pienso que para este examen va a sobrar tiempo. Es decir, vamos a tener tiempito de sobra. Posiblemente terminen antes de la hora. Pero igual, se va a dar igual las 3 horas. Y la única cuestión es que aquí se pediría que la hora de llegada, es decir, la hora en la que vamos a quedar a reunirnos para el examen, que sea de unos 20 a 30 minutos antes, por todas las cuestiones logísticas, todo el ubicarse en el aula, el poder asegurarnos de que estamos debidamente distanciados, cada uno en su lugar, y hacer la revisión tanto de documentos como el carnet de vacunación, que el carnet de vacunación debe llevarse, y asimismo una identificación como el carnet, si en caso lo tiene, y en caso de que no, bastaría la forma 03 con foto, o si no, la forma 03 acompañado de un documento de identificación como la identidad, licencia de conducir o carnet del seguro, ya de perdidas, el título del colegio también funciona. Entonces, esos son los principales documentos de identificación. Y para cumplir con el protocolo de bioseguridad, también el carnet de vacunación, ya sea en formato digital, que es el que pone, por ejemplo, lo del seguro, o en formato físico, como que los que dio la Secretaría de Educación, perdón, de Salud, la Secretaría de Salud. Entonces, eso es lo que habría que llevar, aparte de los implementos de cada uno, todo tipo de implemento no electrónico, y que las calculadoras sean no configurables, es decir, sea una calculadora de las normales, de la base, las que no podemos introducir una matriz, básicamente, porque si no, pues directamente mejor. O sea, el punto es hacer la evaluación de cada uno, no del uso de la calculadora. Si no, pues hubiésemos colocado mejor un apartado del examen en MATLAB Octave, y ahí sí los pongo a desarrollar algo en computadora. Ok, entonces, la hora de llegada, unos 20-30 minutos antes. Yo voy a estar ahí desde las 7:30 con un café. Entonces, pero no creen que un café para todos. Bueno, fuese tener esa abundancia. Pero si se llegan, entonces ahí podemos estar platicando desde un momento antes, en lo que llegan todos. Ok, entonces, y el lugar, vamos a reunirnos en el aula 1 del F1. El aula 1 es la que está en como en el sótano, por decirlo así. Es debajo del primer piso, bajando las gradas. Hay un aula grande ahí. Vamos a quedarnos de reunir ahí. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que no me aseguraron al 100% de que estaba libre. La cuestión es que simplemente prácticamente nadie o casi nadie usa la universidad los sábados. Entonces no me lo aseguraron porque no tienen esa seguridad, pero sí me dijeron que probara. Si no, en todo caso, vamos a buscar un aula ahí cerca, en el F1, o un par de aulas, dependiendo de cuántos sean los que lleguemos al final. Pero bueno, el primer punto es ahí en el F1. Si no, ahí en el primer piso vamos a estar, el F1 siempre. Okay.
Entonces, dicho eso, que era lo que haría falta, que también lo voy a escribir por el grupo para que las personas que no están presentes de forma sincrónica ahorita también lo sepan. Voy a escribirlo por ahí un poco más tardecito. Y pues bueno, entonces con eso culminamos el tema del examen y vamos a continuar con la factorización LU. En general, para matrices de cualquier tipo. Bueno, no de cualquier tipo porque hoy ya vamos a especificar cuáles son las que cumplen, pero ya no con una estructura tridiagonal como antes. Entonces, el día de ayer estuvimos trabajando simplemente en un problema de juguete, que fue un problema de 3x3, en el cual pues realizamos de forma completa, extensiva e incluso demasiado detallada cada uno de los procedimientos a seguir para construir la factorización LU en un sistema de 3, para la matriz de coeficientes de un sistema de 3x3. Eso a través del uso del proceso de eliminación gaussiana o la eliminación de Gauss que uno aprende en vectores y matrices. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a dejar establecido el algoritmo general para la factorización LU. Vamos a resolver un par de ejemplos y les voy a dar los teoremas que garantizan que la factorización LU existe y bajo qué supuestos es que existe. Entonces, vamos a ver. Considere un sistema de la forma AX igual a B con A una matriz de, que me corroboro el tamaño, sería de N por N, pero a pesar de que la matriz que vamos a considerar para el algoritmo es de N por N, realmente puede ser de cualquier número de filas. Se puede ser de M por N en realidad. Solo habría que hacer una pequeña variación y en uno de los dos ejemplos que les voy a mostrar, les enseño cómo hacer en caso de que tengamos más filas que columnas. Es realmente bien sencillo, pero yo les muestro rápidamente. Pero para el desarrollo de la teoría, dejémoslo en matriz cuadrada, por simplicidad. Entonces, tenemos un sistema de esta forma. Y el proceso de eliminación gaussiana el proceso de eliminación gaussiana consiste en generar una sucesión de sistemas de la forma sería A supra K por X igual a B supra K. Para K, que va desde 1 hasta N, según una sucesión, pero finita en este caso. Y aquí es donde les digo que uno puede agregar de hecho más filas, porque si la matriz fuese de M por N, entonces lo único que habría que hacer es ampliar aquí hasta M. Pero bueno, vamos a dejarlo en N. Ok, entonces. Ok, entonces. Una sucesión de esta forma, tal que A supra 1 sea la matriz original A, B supra 1 sea el vector independiente B y A supra n sea triangular superior.
Entonces, eso es en palabras lo que hace el sistema de eliminación gaussiana. Gráficamente, lo que sucede es esto. Tenemos esto de aquí. Gráficamente, lo que sucede es esto. Nosotros partimos de una matriz, la matriz original, que posiblemente sea densa. Cuando hablamos de una matriz densa, es que prácticamente todas las entradas son distintas de cero. Y que puede haber entradas iguales a cero, pero que no forman ningún tipo de estructura relevante como para considerarlo. Entonces, prácticamente es una matriz en la que podríamos imaginar que todas o casi todas las entradas son distintas de cero en esta matriz roja, que es la matriz A1, que es la matriz original, según la teoría de arriba. El proceso de eliminación gaussiana consiste en generar matrices de tal forma que, por ejemplo, la matriz 2, la A supra 2, sea una matriz tal que en esta parte de esquina superior izquierda se genere una matriz triangular superior. Abajo de esa matriz, si aparezcan puros ceros, por eso que aparece aquí en blanco. Luego hay esta parte al lado, a la derecha de la parte amarilla. Y lo ponen en verde simple y sencillamente porque eso ya no se va a modificar en el siguiente paso. Y esta parte en rojo es el resto de la matriz que va a seguir siendo modificada a lo largo del proceso de eliminación gaussiana. Tanto así que después de unos cuantos pasos, en el paso K, lo que vamos a obtener es en la parte de arriba una matriz triangular superior de tamaño K menos 1 por K menos 1. Entonces, abajo de esa matriz están puros ceros. Esta parte verde es porque eso no va a ser modificado en los pasos subsiguientes. Y esta parte en rojo es la que va a irse modificando paso con paso. Y así sucesivamente hasta llegar a una matriz triangular superior. Porque prácticamente ya no va a quedar nada rojo que no da rojo aquí. Ustedes pueden observar que en la medida avanzamos en los pasos, la parte verde va perdiendo columnas. Y la parte roja se va disminuyendo, ¿verdad? Cuando llegamos al último, ya no hay más columnas verdes y pues ya tampoco hay nada rojo porque ya todo se convirtió en una matriz triangular superior. Esto es la eliminación gaussiana sin detalles. Es decir, eso es solo explicar. Es como venderles, por decirlo así, el método. Ahora vamos a los detalles. Entonces, vamos a centrarnos en esta matriz A sub K. A sub K tiene esta forma y para evitar, o mejor dicho, para que sea menos trabajoso y sea más legible, mejor solo lo voy a poner así. La matriz A sub K tiene esta forma. Como pueden ver, triangular superior en esta parte de arriba. Ceros aquí abajo, usualmente los ceros en estas representaciones no se colocan porque simplemente lo que hacen es estorbar. Imagínense aquí lleno de ceros, entonces mejor se deja en blanco y se sobreentiende que ahí no hay nada, o que va a quedar en blanco, o que va a quedar en cero. ¿Okay? De ahí, recordando las generalizaciones de ayer, ayer comentamos que prácticamente la primera fila es la primera fila de la matriz original. En la segunda fila va a haber un cero y luego elementos que quedaron en el paso 2 y así sucesivamente. Así, en el paso K, la fila K menos 1 van a, o mejor dicho, sí, en la fila K menos 1 van a haber solamente, o van a haber elementos, o los elementos que quedaron al momento de realizar el paso K menos 1. Entonces, el punto es que de esta línea para arriba, no se modifica nada en los pasos subsiguientes. Queda tal y como está. Por eso la razón de ponerle supraíndice a los elementos, porque así identificamos en qué paso exactamente fue que quedaron establecidos. Entonces, eso lo notamos o podemos notarlo en esta matriz, en la forma que nos va quedando a partir de la generalización de lo de ayer. Y nos quedamos con esta parte de abajo, que es una matriz cuadrada de tamaño K menos N por K menos N. Está de aquí.
Y pues que esta va a ser modificada, esta va a ser trabajada. ¿Cómo? Pues igual como hicimos ayer. Tomamos este A sub K como acá. Si es distinto de 0, lo utilizamos para hacer 0 toda la fila, perdón, toda la columna, y el resto de entradas solo se modifica. En caso de que fuese igual a 0, habría que intercambiar filas, pero de momento lo de intercambio de filas nos lo vamos a guardar porque eso está abordado en un tema más adelante, que es la factorización PLU. Entonces, de momento sí nos quedamos con esto. Vamos a suponer que no hace falta hacer cambios de fila. Entonces, esta es la forma del paso K. Ahora la pregunta es, ¿cómo modifico esta matriz para obtener A supra K más 1? Aquí. ¿Cuál sería la serie de pasos a realizar? Y pues bueno, tal como les dije, nosotros necesitamos tomar este A sub K como acá y hacer 0 todos los de abajo. ¿Cómo hacíamos 0 a los de abajo? Ocupábamos multiplicadores. Esos multiplicadores se encargaban de hacer 0 toda la fila y al mismo tiempo nos servían para saber cómo modificar los siguientes elementos de la matriz. Entonces, ese proceso para pasar de A sub K a A supra K más 1 está en estas generalizaciones que hicimos ayer. Entonces, solo dejemos escribirlo aquí para pasar de A supra K a A supra K más 1. Debemos realizar o seguir el siguiente algoritmo. Entonces vean que fíjense qué es lo que está diciendo el algoritmo, que para i, desde k más 1 hasta n, es decir, desde la fila k más 1 hasta la n, vamos a realizar cosas. ¿Por qué no modificamos la fila k? Ah, porque en cada paso, o sea, aquí estaremos realizando el paso k, y en el paso k, la fila k queda estática. Es decir, en el paso 1, la fila 1 quedó tal cual estaba. En el paso 2, la fila 2 queda tal como quedó en el paso 2. O en el paso anterior, mejor dicho, en el paso 1. Y en el paso K-1, la fila K-1 quedó intacta. Entonces aquí, en el paso K, la fila K va a quedar tal y como se ve ahí. Solo vamos a modificar debajo de la fila K, es decir, de la K-1 en adelante. Y aquí llegamos hasta n, porque la matriz es cuadrada. Y en este punto es donde podemos hacer un cambio en el caso de que la matriz tuviese más filas. Porque si tuviese más filas, lo único que hay que hacer es cambiar esto a m, donde m es un número mayor que n. Se puede ponerlo así mejor. M, si A es de CM por N, con M mayor que N. Porque simplemente es modificar las filas de abajo y ya. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en las filas de abajo? Primero, calcular el multiplicador. Este L sub I, I sub L sub y K supra K. De la misma forma en la que lo calculábamos ayer, el A sub i K supra K entre el A sub K K supra K. Entonces, en otras palabras, es el elemento que quiero eliminar entre el de la diagonal. Eso me genera el multiplicador. El multiplicador lleva supraíndice K porque estamos en el paso K y lleva subíndices i K porque es el elemento, o mejor dicho, es la posición en la matriz del elemento que quiero eliminar. Entonces, ahí está.
Luego, ¿qué hacíamos con el multiplicador? Bueno, para todas las columnas, desde la K hasta la N, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a actualizar los valores. Porque de aquí para abajo vamos a empezar a modificar. ¿Y cómo vamos a modificar? Mediante esta regla. ¿Ok? Y aquí, si tuviésemos más filas que columnas, aquí no se cambia el n se queda tal y como está, porque este n es por columnas. Y las columnas siempre, la matriz es de m por n, así que las columnas son n. En el caso de que fuese más grande, pues entonces hubiésemos quedado, perdón, en el caso de que tengamos más filas, se cambia el número de filas hasta m. Pero el otro n no, porque este es del número de columnas. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que lo que va a quedar en el elemento ij, a sub ij, en el paso k más 1, es el elemento a sub ij en el paso k, menos el multiplicador por a sub kj supra k. Y este a sub kj supra k no es otra cosa que el elemento que está en la misma fila, que estamos en la fila k, pero la misma columna del elemento que estoy modificando. Estamos. Si yo quiero modificar este elemento, a sub ij supra k, yo lo que hago es, ok, ya tengo calculado el multiplicador y lo que hago es restarle el multiplicador con el elemento que está en la misma columna, pero de la fila, de la misma fila del número de paso. Y así es con todos. Este de aquí, para actualizarlo, tenemos que restarle el multiplicador aplicado a este elemento de aquí. Vea que es exactamente lo mismo de antes, solo que con j igual a n. Entonces, básicamente ese es el procedimiento para hacer el proceso de eliminación gaussiana y de pasar de a sub por acá a supra k más 1. Sin embargo, si quisiéramos resolver de un solo el problema, habría que agregar aquí el b sub i supra k. Entonces, el b sub i supra k lo habíamos calculado, perdón, y aquí sería supra k más 1, porque estoy en el paso siguiente ya, estoy calculando el del siguiente paso. Supra k más 1. Esto sería el b sub i supra k, es decir, el que estaba antes, menos el mismo multiplicador, l sub i k supra k, por el b sub k supra k. ¿Por qué el b sub k? Ah, es porque ese b sub k es el que estaría en la fila k. Entonces, si quisiéramos ir resolviendo el sistema de un solo, habría que agregar esta línea. Entonces, para ir resolviendo el problema de un solo. Entonces, esto usualmente no se coloca dentro del algoritmo porque este algoritmo es principalmente para crear la factorización LU y no para seguir un proceso de eliminación gaussiana. Okay, entonces, por eso es que no se coloca. Pero realmente, si tuviésemos que resolver el sistema, la forma en la que lo vamos a hacer es obteniendo primero la factorización LU y luego resolverlo con sustitución hacia adelante y luego sustitución hacia atrás. Ese es el objetivo de la clase, porque si no, repetir este algoritmo e ir resolviendo el problema de un solo, lo único que gana o lo único que hace es repetir lo que ya se vio en vectores. Entonces, por eso es que no lo vamos a hacer directamente así, simplemente se los dejo pues para que sepan que solo agregando esta línea ya nosotros podemos ir resolviendo el problema de un solo. Ok. Ok, entonces, con esto, pasemos a los ejemplos. Uno, resuelva el sistema
Y el sistema que vamos a resolver es este. El sistema AX igual a B, encontrando primero la factorización L U de A. Okay. Entonces, por cierto, no les di la matriz, ni el vector B. La matriz A es una matriz de 3x3 en este caso, y es 4, 20, menos 8, menos 2, negativo 7, 13, 1, 12, 17, y B es el vector 11, 70 y 17. Entonces, como nos pide encontrar primero la factorización LU de A, vamos a hacer directamente eso. Aplicando el algoritmo de arriba. El algoritmo de arriba está para que no nos perdamos, pero realmente nosotros ya sabemos cómo hacerlo, porque esto hicimos exactamente 1 igual ayer. Entonces, hacemos el proceso de eliminación gaussiana, y recordemos de ir guardando los multiplicadores, porque esos multiplicadores nos sirven para conformar la matriz L. Entonces, tenemos esta matriz. 4, 20, menos 8, menos 2, menos 7, 13, 1, 12, 17. Entonces, ¿qué haríamos primero aquí en un proceso de eliminación gaussiana? Pues en la fila 2 le restaríamos 5 veces la fila 1, ¿no? Entonces, este 5 es nuestro primer multiplicador, es el L21 en este caso. No le vamos a poner supraíndice porque no estamos llevando cuenta de los pasos, simplemente estamos trabajando. ¿Okay? De ahí los siguientes, o en el mismo paso, R3, le vamos a sumar. Dos veces la fila 1. En este caso, el multiplicador L31 es menos 2. Porque el multiplicador siempre se toma sin el signo negativo. Así que si aquí está más, eso significa de que había un menos negativo 2, y de ahí sale que el multiplicador es menos 2. Ok, pero el punto es irlo sacando en el proceso. Entonces, con esto nos queda 4, menos 2 y 1, porque la primera fila no cambia en el proceso de eliminación gaussiana. Estos dos quedan 0, los puede ustedes realizar para asegurarse, pero esos van a quedar 0. Y lo que modificamos es solamente la matriz de 2x2 que nos queda aquí abajo. Entonces es menos 7 por, o menos 5 veces negativo 2. Entonces menos 7 más 10 queda positivo 3. Y en el otro es 12 menos 5, queda 7. Bien, ahora en la última fila tenemos 13 más 2 veces negativo 2, entonces queda 9. Y 17 más 2 veces 1, queda 19. Ok, hacemos el siguiente paso. Tenemos que vamos a hacer 0 este de aquí abajo, utilizando este como pivote. Que por cierto, el término con el que nosotros hacemos cero, los que están debajo de él, se llama pivote. No se los había dicho, pero no estoy seguro si eso lo mencionan en vectores, pero se llama pivote. Okay, entonces vamos a utilizar el 3 de pivote para hacer cero el de abajo. Entonces tendríamos que la fila 3 habría que restarle 3 veces la fila 2 para obtener ese resultado. Entonces, la fila 1 se queda tal y como en el paso 1. La fila 2 se queda tal y como está en este paso. Y la que se modifica es la fila 3. Este ya sabemos que queda 0. Este debería de quedarnos 0 si la operación está bien planteada. Y lo último es 19 menos 3 veces 7. Eso es negativo 2.
Entonces, esto de resultado es la matriz U. Y la matriz L no es otra cosa que la matriz triangular inferior unitaria, cuyos elementos son estos multiplicadores. 5, menos 2 y este 3, que sería el multiplicador L32. ¿Ok? Entonces ya tenemos la factorización LU. Tenemos L y tenemos U. Ahora, ¿cómo nos sirve esto para resolver el sistema? Pues que... ¿Sí? ¿Cómo formó la matriz L? Es triangular inferior unitaria. Eso automáticamente nos da la parte de arriba de aquí. Porque ya siempre va a quedar de esa forma. Uno es en la diagonal y arriba cero. Y en la parte de abajo, los subíndices del multiplicador nos dicen la posición en la que van. Entonces, okay, entiendo. Correcto. El L21 va en la 21 y así. Okay, entonces, ahora, para resolver el sistema, pasamos de un AX igual a B, ahora a tener un L por U, X igual a B. Entonces, primero, y primero se resuelve. L por, a ver, LZ igual a B. O LY, vamos a decir, LY igual a B. Primero se resuelve este sistema, porque lo que hacemos realmente es encontrar este vector de aquí, el U por X. Y después, una vez encontramos U por X, luego resolvemos UX igual a Y. Entonces, primero resolvamos este sistema. La primera parte es tener la matriz L por X, perdón, por Y. Y es solamente una variable auxiliar o un vector auxiliar, y B resultaba ser 11, 70 y 17. Y pues aquí, obviamente uno puede resolver este sistema multiplicando por la inversa, pero el objetivo aquí es hacer una sustitución hacia adelante, porque de hecho nos va a quedar, al plasmar el sistema, nos queda Y1 igual a 11, 5 por Y1 más Y2 igual a 70, y menos 2 por Y1 más 3Y2 más Y3 igual a 17. Entonces se resuelve fácil, ya tenemos Y1. De aquí Y2 sería igual a 70 menos 55, que eso es 15. Y aquí Y3 sería pues 17. Este podría valer la pena escribirlo. 17 menos 2 por 11, más 3 por, perdón, más 2 por 11, menos 3 por 15. Entonces esto quedaría... 17 más 22, eso es 39, menos 45 es menos 6, ¿no? Entonces, verifiquemos. Ver, menos 22, menos 6, 28. A ver. Sí, da menos 6. Ah, ok. Ok, gracias. Solo es la simplificación la que
está saliendo al revés. Creo que. Y bien, entonces. Ahí está. Solo. Listo. Entonces luego procedemos a resolver el otro sistema. El UX igual a Y. Entonces la U nos había quedado. Y ahí está. 4 menos 2, 1. La otra 0, 3, 7. Y la última 0, 0, menos 2 por el vector X. X1, X2 y X3. Igual a esto que acabamos de encontrar. A 11, 15 y menos 6. Entonces de nuevo podemos plantear el sistema solamente que ahora de abajo hacia arriba porque es sustitución hacia atrás. Y nos queda menos 2X3 igual a menos 6. 3X2 más 7X3 igual a 15. Y 4X1 menos 2X2 más X3 igual a 11. Entonces de aquí nos queda que X3 es igual a 3. Aquí nos queda que 3X2 sería igual a menos 6. Entonces X2 sería igual a negativo 2. Y aquí de último tendríamos que 4X1 sería igual a 11. Menos 3 son 8. Más menos 4 sería 4, ¿no? Y nos quedaría X1 igual a 1. Entonces de aquí tendríamos la solución. El vector X, que sería 1, menos 2 y 3. Y esta, esta última parte, estoy seguro que ya la podemos hacer. Lo único nuevo es hacer esta factorización LU, que no es difícil. Realmente tenemos el mismo el proceso de eliminación gaussiana que ya conocíamos, solo que rescatando estos multiplicadores. Ahora un segundo ejemplo donde hay más filas que columnas, pero aquí solamente vamos a calcular la factorización, porque resolver un sistema, pues ya sabemos cómo hacerlo, solo quería ejemplificarlo aquí, en el anterior, pero aquí solo se nos pide calcule la factorización LU de A, donde A es esta matriz. 2, 3, menos 1, menos 6, 5, y 4, 18, 6. Perdón, falta una más. Menos 2, menos 9, menos 3. Ok, vamos a ver. Ok, en este caso, la única situación es que la factorización LU nos va a quedar de la siguiente forma. Es decir, AA, voy a escribirlo aquí. A, que es una matriz, que pertenece a C o a R en este caso, de 4 por 3. La vamos a expresar como L por U, donde L pertenece a los C de... A ver, de 4 por 4. Y U pertenece a los C de 4 por 3. Es decir, C tiene la misma dimensión de A. ¿Okay? Eso es lo único. Pero realmente con nuestro proceso de eliminación gaussiana eso iba a quedar implícito porque cuando terminamos de hacer el proceso de eliminación gaussiana nos queda una matriz triangular superior que es nuestra matriz U. Nuestra matriz U y los multiplicadores los juntamos en la matriz L. Entonces no vamos a hacer algo nada diferente a lo que ya habíamos hecho. Entonces,
Tomamos la matriz A, 2 menos 6, 4 menos 2, 3 menos 6, 18, negativo 9, menos 1, 5, 6, negativo 13. Entonces esto sería igual a, bueno, hacer el proceso, no es que sería igual, sino que siendo operaciones elementales de renglón, tendríamos que, en primer lugar, R2 le sumamos 3 veces R1, R3 le restamos 2 veces R2 y R4 le sumamos R1. Entonces, ¿cuál es la información que sale aquí? L21 es menos 3, L31 es 2 y L41 es menos 1. Okay, entonces lo que nos queda es la primera fila se queda exactamente como está. Aquí nos van a quedar ceros y modificamos esta parte de 2 por 3 en este caso. Entonces, segunda fila, menos 6 más 3 veces 3. Esto es positivo, quedará sí, positivo 3. Luego 5 más 3 veces menos 1. Esto queda 2. Abajo tenemos 18 menos 2 por 3. Queda 12, 6 menos 2 por menos 1, eso queda 8. Y en la última tenemos menos 6, menos 9 más 3, y menos 3 más negativo 1, queda menos 4. Aquí tenemos que hacer 0, lo que están abajo de 3, entonces podemos hacer, vamos a ver, tengo una... A ver, en R3 no sería menos 2. Ah, sí, tiene razón. Ese fue un pequeño error de dedo. Es que aquí es R1. Pero tiene razón con el apunte. Gracias. Pero sí. Al final sí lo hice con R1, solo que había escrito R2 por alguna razón. Pero listo. Gracias, tiene razón. Ok. Entonces, ahora sí. El renglón 3 le vamos a restar 4 veces el renglón 2 y al renglón 4 le vamos a sumar 2 veces el renglón 2. Nos queda 2, 0, 0, 0. Primera fila se queda igual que en el primer paso. La segunda fila se queda igual que en este segundo paso. Y aquí aplicamos lo que acabamos de escribir. Tenemos... A ver, 12, no. A ver, estos deberían de quedar 0, porque para eso los construimos los multiplicadores, que por cierto, los multiplicadores son L32 igual a 4 y L42 igual a negativo 2. Por si hay alguna duda con respecto a cómo saber cuál índice es cada uno, lo único que tiene que ver es... Este multiplicador se construye para eliminar ¿qué elemento? Este está en la posición 2, 1. Por eso el subíndice. Y así con todos los demás. El L4, 2 se utiliza para hacer 0 el elemento 4, 2 de esta matriz. Entonces, por eso. Ok, y a estos dos de aquí es 8 menos 4 veces el de arriba. Queda 0. Y aquí tengo menos 4 más 2 veces el de aquí, queda 0. Que esta última fila debería de quedarnos de ceros. Eso era lo que nosotros esperábamos porque la matriz iba a quedar triangular superior. Es decir, que los elementos iban a quedar a partir de arriba de la diagonal. O sea, los que están arriba de esa línea. O dicho de otra forma, los que están debajo de esa línea iban a quedar en cero. Los de arriba, pues, podía quedar cualquier valor. Entonces, lo de abajo que iba a quedar cero ya lo sabíamos. Eso ya lo esperábamos. El que en este momento es sorpresa de que fuese igual a cero es este de aquí. Pero eso no nos da ningún tipo de problema con hacer la factorización en L1.
Lo que no podríamos en este caso es resolver de forma explícita un sistema, pero eso ya tampoco lo teníamos garantizado y o no podíamos tenerlo garantizado desde un principio porque teníamos más filas que columnas. Era posible que no tuviésemos solución o que tuviésemos infinitas. Entonces, bueno, el punto es que esto es nuestra matriz U. Y nos falta formar la matriz L. La matriz L es una matriz de 4x4, por eso se lo puse al principio, para que no nos confundiéramos en cómo hacer la matriz o saber dónde van a ir estos elementos. Es de 4x4. Van a ir unos en la diagonal. Toda la parte de arriba va a quedar con ceros. Y aquí, L21, menos 3, L31, 2, L41, menos 1, permítame, tengo una situación aquí. Bien, continuamos. Y nos falta el L32, que iría aquí, y el L42, que iría aquí, menos 2. Ahora la pregunta es, ¿qué va aquí? ¿Qué elemento iría aquí? Bueno, sucede que si estos dos no hubiesen quedado cero en este paso, eso no, es decir, los únicos que teníamos asegurados que iban a quedar cero eran estos dos de aquí, porque construimos multiplicadores para eso. Ahora, lo que sucede es que como estos dos ya quedaron cero, pues entonces realmente aquí puede ir cualquier número y la factorización se va a cumplir. Aquí puede ir cualquier cosa. Desde 0, 1, 5, pi, lo que sea. Entonces aquí, lo más sencillo es, simplemente si no va a quedar nada aquí, le ponemos un cerito ahí. Pero realmente puede ir cualquier cosa. Y en este caso despierta de nuestro interés en una situación específica. Ok, entonces, esto es una factorización LU de esa matriz A. Pero si yo hubiese puesto aquí un 1, ¿también sería factorización LU de A? La respuesta es que sí. La cuestión es que en este problema en específico, la matriz no tiene una única factorización LU. De hecho, tiene infinitas. Entonces, ahorita ya no nos quedó chance, pero en la clase de mañana vamos a ver exactamente qué criterios nos podrían decir cuando existe factorización LU y más aún saber cuándo esa factorización va a ser única. Pero bueno, entonces, si estos de aquí no hubiesen quedado cero los dos, podríamos encontrar en un paso más el multiplicador que falta. Pero como ya quedó así, ya es triangular superior, entonces no hacemos más pasos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda de lo que hicimos hoy. ¿Es correcto? Permítanme, solo los que me escribieron por mensaje, contesto rápido. Para el examen 1 entraría solamente el capítulo 2, ¿es correcto? Ok, y ahora sí, ¿había alguien que iba a comentar? Sí, le iba a preguntar que si nos pudieran resolver el sistema con estas dos matrices, ese valor que le ponemos ahí, 0 o 1 o cualquiera, cambiaría en el resultado de las X al final. Técnicamente no. Vamos a ver. Es que la cuestión es que sí cambiaría el resultado de los Y, como los que hicimos aquí. Esto sí lo modificaría. El asunto es que el resultado al final
no cambiaría el resultado de los x, porque seguramente por la forma de u, esos valores que se modifican de y van a quedar multiplicados por cero, entonces van a perder sentido. Entonces, muy seguramente no sean tomados en cuenta. Entonces, pero es una muy buena pregunta, sería de experimentarlo. Sería de buscar un sistema con esta matriz, es solamente de multiplicarlo en vector e intentar encontrar una solución y ver a qué se llega. Es una pregunta interesante, pero yo creería, así sin ponerme a escribir, que no debería de afectar, que siempre vamos a llegar a infinitas soluciones por la forma en la que queda U, pero que esas infinitas soluciones van a quedar plasmadas de la misma forma, o decir, van a representar el mismo conjunto, aunque se escriban de forma paramétrica diferente. Entonces, es posible que quedara, por decirlo así, que x1 fuese 2 más 3t, colocándole 0, y si le colocáramos 1, seguramente quedaría algo como x1 igual a 5 más 3t. Son soluciones que son la misma, de hecho, porque aquí el t varía en todos los reales, pero la forma de ver la solución sí es distinta. Pienso yo que en eso es lo más que cambiaría, solo en la forma en la que se ve, más no en la cantidad de valores o en los valores que resuelven. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciado, los signos de los L se toman de acuerdo al elemento que se va a eliminar. Y no exactamente, es que va a depender también del pivote, porque si el pivote es negativo, entonces no se cumple la observación que hace. La cuestión es que los pivotes siempre se calculan así como en el algoritmo que tenemos aquí. Es la multiplicación del elemento que, perdón, la división del elemento que eliminamos entre el de la diagonal. Lo que pasa es que en estos ejemplos los elementos de la diagonal habían sido positivos. Entonces por eso parecía de que el signo del multiplicador o de los L era el del elemento que eliminamos. Pero en sí, si los dos son negativos, el multiplicador va a quedar positivo. Entonces, esa sería la observación ahí. Ah, ok, está bien. Gracias. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo le iba a preguntar sobre esos puntos pivote, entonces serían la más que todo siempre van a ser para la lower, para la factorización inferior, ¿verdad? Los elementos. Los pivotes, sí, los que elige ahí. Siempre irían para la L, entonces, ¿verdad? Correcto. Para la inferior. Correcto. Y cambiarían de signo. ¿O es lo mismo que le acaba de explicar a Alan ahorita? Sí, ¿verdad? Sí, es parecido, pero es que en sí estos de aquí solo cambian de signo cuando se calcula la inversa, pero eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Pero en sí depende más o menos de dónde uno parta. Si yo parto de este proceso, entonces sí les cambio el signo a estos que están aquí, solo les cambio el signo. Si lo hago de esta forma, pero si lo hago con la división, es tal como dice la división. Entonces, por ejemplo, este primero sería la división menos 6 entre 2, queda negativo 3. Ah, correcto, ya. También entonces, otra forma, entonces, sí. Solo depende de cómo se plantee. Si se plantea así, se cambia el signo, y si no, pues solo la división. Ok, listo, gracias. Listo. Ok, si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces terminamos aquí por hoy y voy a escribirle por grupo lo que habían comentado al principio, por si alguien no lo escuchó bien, es solamente lo del examen, lo que ya sabíamos, que hay que llegar un poquitito antes. Yo voy a estar ahí desde las 7:30, el aula va a ser el aula 1, el sótano del F1, en el caso de que esté disponible. Lo más probable es que sí, pero no me dieron seguridad, así que no se las doy yo tampoco. Entonces, igual, todo eso se lo voy a escribir por mensaje en el grupo. Solamente es como
un recordatorio de lo que se dijo al principio. Y pues, por lo demás, les deseo una feliz tarde y seguiríamos trabajando mañana. Gracias, Lee. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias.